Digamos que mi voz no mi voz no respondió nada, pues tampoco no le ordené que respondiera. Es que digo nada, o sea, digo, imitar la voz de ellos, ¿para qué? Lo importante es más o menos poner las pisadas. Los que tengan buen oído más o menos quizá hayan percibido que sí la bajé medio tono, como supuestamente ellos la bajan para tocarla. Sí, bueno, eso es lo que se escucha. Bajan medio tono su guitarra con estas pisadas. Está exactamente en el tono que ellos la cantan, que ellos la tocan. Entonces, pero no, o sea, la voz de Axl Rose. Ahora sí que es como si fuera la voz de una rosa, o sea, de una mujer. O sea, canta con falsete, claro, canta en falsete todo el tiempo. No, o sea, yo. Ahora sí que me digan. ¿Te gustaría cantar con falsete? ¿Quieres ser un contratenor? No, guácala. No quiero cantar así, o sea, la mera verdad. Digamos que me esfuerzo por dar el ancho un poco, pero pues dentro de lo que sea necesario, ¿no? Cuando tengo que hacer voces de mujer, pues ni modo, hago voces así como en falsete. Pero no, las voces de mujer pues son más bonitas. Más bien sí son bonitas, la mía no, la mía, mi voz en falsete, guácala. Por eso, exactamente, para librarlos a ustedes de un tormento asqueroso, es por eso que prefiero no cantar en falsete, digamos. Más o menos ilustré cómo se podría tocar. Y espero que les haya gustado y o servido. Y hasta pronto.